No hay tres fuerzas armadas, hay fuerzas armadas en el Uruguay que cada una de ellas, si bien tiene una misión específica, lo hace en virtud de un mandato que es político y que es para la nación, para toda la nación, no es por compartimentos estancos. Lo que hace el Estado Mayor de la Defensa justamente es hacer las coordinaciones necesarias, la planificación. Entre otras, por ejemplo, le doy un ejemplo muy concreto. Por primera vez en su historia, en la ley de presupuesto, incluimos que las inversiones que se hicieran para lo que es el trabajo en frontera no se hiciera para el ejército, para el armado, para la fuerza aérea, sino que fueron para el Estado Mayor de Defensa, es decir, que va a ser en esta sede que va a recibir la inversión para coordinar todas las compras necesarias, las licitaciones que haya que hacer y los mecanismos que terminen utilizando las demás fuerzas. Centralizadamente, lo que significa eficacia, lo que significa ahorro, porque siempre es mejor hacer conjuntamente y no por pedazos, porque eso tiene ineficiencias. Por primera vez en la historia del presupuesto nacional se prevé que la inversión sea depositada aquí en el Estado Mayor de Defensa. Es una visión de conjunto, de trabajo conjunto, donde después cada especificidad, cada fuerza aplica los recursos y su trabajo particular. La ley marco de Defensa Nacional, que ya cumplió prácticamente 10 años, y los decretos posteriores establecen la necesidad de que cada 5 años el gobierno, en nombre del Poder Ejecutivo, dicte las directivas para ese periodo de gobierno. Es un documento que señala, que es doctrinario, que señala cuáles son las líneas de trabajo, los desafíos que tiene el país en materia de defensa. Le doy un cambio sustantivo, notorio. Si usted me hablaba hace 5 años atrás, cuando se emitió el último decreto, no estaba la pandemia. Hoy estamos viviendo esa realidad, que es una realidad que nos impacta en forma muy dura y donde la defensa es parte integrante. Las pandemias integran las amenazas que tiene el país. Bueno, este año obviamente este capítulo va a estar incluido. Así que lo que habló el general Montaner recién es que se va a hacer, es que se va a dictar un documento que establece las líneas y las directivas para estos 5 años de trabajo, con una visión que yo quiero señalar. Tienes una visión de largo plazo y eso significa que participe una política de Estado. No es la visión de un partido, tiene que ser la visión nacional y en eso estamos trabajando. El número que tiene nuestra Fuerza Armada es el número adecuado a la realidad que tenemos y a las misiones que tienen. Fíjense que nosotros estamos en torno más o menos, redondos 26.000 efectivos, desarrollando tareas a nivel nacional y tareas a nivel internacional en misiones de paz. Se le agregó las tareas de frontera, que implica, como dijo el general, en torno de 800 efectivos por día desplegados. Fíjese que en frontera solo, desde el 16 de marzo a la fecha, han superado largamente los 7.000 efectivos que han participado. Así me parece que lo que hizo fue poner en números una realidad que implica que haya 26.000 efectivos que están sirviendo en las áreas. Recién hablamos de la pandemia. Hablamos de la pandemia, hablamos en materia de seguridad pública en frontera, hablamos en contención y ayuda en cuidado social. Le diría que más de 600.000, fíjese la cifra, más de 600.000 platos de comida a los uruguayos más postergados y más necesitados hasta el día de hoy también. Custodia y cobertura en hogares y en cuarteles de las personas más necesitadas y agregue esto a las misiones tradicionales de la Fuerza Armada. Esta fecha recuerda la primer acta constitutiva del organismo que se labró en mérito a la Ley Marco de Defensa Nacional que se fue promulgada en el año 2010 y que dispone la creación de este organismo. Fue ese el punto de partida donde se definieron la visión y las primeras estructuras conjuntas de cara a su misión. Esto es el asesoramiento militar ministerial encargado de coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas bajo las directivas de la política de defensa, política militar, articulando con las otras instituciones nacionales y extranjeras en los asuntos de la defensa nacional. La defensa nacional es el conjunto de previsiones, decisiones y acciones que el Estado adopta para garantizar su propia existencia y al mismo tiempo proteger a los ciudadanos y a los intereses del país. Independencia, soberanía, integridad territorial, la defensa de los recursos estratégicos, así como la paz de la República y el bienestar presente y futuro de la población, son aspectos medulares que requieren nuestra atención, nuestro esfuerzo y nuestra referencia.